No voy a salir nunca de este pueblo, ¿verdad, Corny? Puedes hacer lo que quieras. Sí. Claro. ¿Pezuña? Nos veremos. Yo me vendaré los ojos. Pero Chris logró salir. Conmigo dio las clases preparatorias para la universidad. Y aunque fue muy duro para él, se esforzó y resistió como siempre había hecho. Fue a la universidad y al final llegó a ser abogado. La semana pasada entró en una hamburguesería. Dos hombres que estaban en la cola empezaron a discutir y uno de ellos sacó una navaja. Chris, el que siempre hacía de pacificador, intentó separarlos. Le apuñalaron en la garganta. Murió casi en el acto. Aunque no le había visto desde hace más de 10 años, sé que siempre le echaré de menos. Papá, ¿podemos irnos ya? ¿Ya estáis listos? Sí, desde hace una hora. Bien, voy enseguida. Eso lo dijo hace media hora. Sí, papá es muy raro. Se pone así cuando escribe. Nunca he vuelto a tener amigos como los que tuve cuando tenía 12 años. Dios mío, ¿los tiene alguien? When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling,